Creo que en honor de la verdad hay que referirse a algunos elementos que han salido por algunas intervenciones en esta tarde que distorsionan la realidad de las cosas. Y es bueno que las expongamos ante la población para que lo pueda conocer qué es lo que en realidad ocurre. Ocurre que hay un decreto 608 que fue aprobado en el mes de marzo. Este decreto tiene varias disposiciones que hay que cumplir como prerequisitos para abordar el cumplimiento de los financiamientos autorizados en esta Asamblea Legislativa. Uno de ellos es el dispuesto con relación a la creación de un comité contralor, verificador, que representa una veeduría ciudadana, que se incorporó en este decreto con el objetivo de asegurar que los recursos consignados en esa autorización de financiamiento extraordinario cumplieran la función y el propósito con el cual se autorizó. En segundo lugar, también se consignó las áreas a las cuales iba a destinarse estos recursos. Pero también se incluyó en ello, en este decreto, un elemento importante, y es que al constituirse en un presupuesto extraordinario, el gobierno está obligado a presentar un presupuesto extraordinario. Eso fue aprobado desde el mes de febrero, desde el mes de marzo. A lo largo de estas semanas y meses ya, se le viene requiriendo al Ministerio de Hacienda que presente ese presupuesto extraordinario. Excusas van, excusas vienen. Pero hasta esta fecha, el presupuesto extraordinario no lo han remitido. Cada vez que se requiere, dicen en las próximas semanas. Se le ha requerido incluso por escrito desde la Comisión de Hacienda y no lo presenta. La última ocasión fue este lunes pasado. Y resulta ser que este tema viene siendo recurrente. Todavía hace un par de semanas cuando establecimos la aprobación de los 389 millones que se ratificaron para incorporarse al presupuesto, se asumió por parte del gobierno el compromiso de que en los siguientes días enviaba el presupuesto. Todavía lo estamos esperando. No lo ha llegado. Nosotros no somos responsables de que el gobierno no cumpla con sus obligaciones. Aquí aprobamos las leyes, aprobamos los decretos, autorizamos, pero claro que hay que cumplir la ley. Y lo que ocurre es que esas disposiciones que se le otorgan de facilidades al Ejecutivo están en resistencia para poderlas cumplir. Han dado N explicaciones de las más vanas para no cumplirlo. El tema es que no quieren que haya efectivamente una rendición de cuentas, no quieren claridad en la especificación de los recursos, no quieren tener el compromiso de estar informando qué han hecho con el presupuesto extraordinario. Ese es el tema de fondo. Aquí hay un tema que es esencialmente de fondo. Y es que no quieren informar de qué están haciendo con los recursos públicos. Y cada elemento que lleva
a que los obligue a dar esa información, entonces lo que hacen es no cumplirla, hacerse los desentendidos, darle largas al asunto y tratar de implementar mecanismos ya de prácticamente condicionamientos. Este tema es bien delicado, porque aquí estamos hablando de una responsabilidad de país y es el uso de los fondos públicos. Por una absoluta responsabilidad que tenemos en ese ámbito, debemos de ser cuidadosos en ello. Porque son recursos públicos que se están obteniendo en modalidad de crédito que todos los salvadoreños vamos a terminar pagando. Y el gobierno debe entender que debe de cumplir la ley y los procedimientos. Me quiero referir brevemente al último de los préstamos que se ha solicitado ratificación. El gobierno sabe bien que debe de enviar esa ratificación con una precisión sobre hacia dónde van dirigidos esos recursos. ¿Y qué ha ocurrido? Envía la solicitud de ratificación, pero no envía el detalle de a qué va dirigido ese fondo. Quieren que le sigamos aprobando bolsones de fondos sin especificar los destinos. Y la Constitución, la ley, nos manda a los diputados y a las diputadas a requerir esa información y al gobierno a cumplir, que tienen que presentar específicamente el destino para cuál va. Así, presidente, que nosotros no somos responsables de la incompetencia del gobierno. El gobierno sabe bien qué es lo que tiene que enviar. Si no envían adecuadamente los requerimientos, nuestro papel es llamarles al orden y que cumplan con la ley. Si ellos no cumplen con su obligación, eso ya no es responsabilidad de nosotros. En realidad, creo que hay que tener más cuidado con esas afirmaciones que dicen que aquí está el problema. Porque cualquier estudioso de las finanzas públicas, de las leyes que rigen las finanzas públicas, entenderá que de todo eso hay que dar cumplimiento. No es cierto que el problema esté aquí. El problema está que el gobierno quiere seguir mandando información parcial, incompleta, expedientes que no se sostienen cumpliendo la ley. Ese es el tema de fondo. El tema de fondo es que cuanto más nebuloso sea lo que envían, mejor para ellos, dicen, porque no tendrán que dar muchas explicaciones. Ese es el tema de fondo. El tema de fondo es que no quieren entregar la información correspondiente. Y eso ha sido permanentemente un comportamiento de este gobierno. Hay otro tema importante que vale la pena señalar. Y es que nosotros estamos haciendo un procedimiento que nos permita no repetir una situación con la sociedad que se presentó con este comité de Contraloría. Hay que hacer las consultas con las entidades. Ese fue el acuerdo. Las hemos hecho. Han venido observaciones. Hay que consultar y hay que ver que los términos de esos textos sean en el marco de lo que es posible, factible, también implementar. Pero sobre todo, de que dé cumplimiento al espíritu con el cual se formuló el 608.
Y eso tiene que ver, en realidad, con la transparencia, con la rendición de cuentas. Hay innumerables casos a estas horas que señalan con toda claridad que lo que está ocurriendo con el manejo de los fondos públicos en el gobierno no solamente es oscuro, sino que hay indicios muy claros de manejos inadecuados y posibles potenciales casos de corrupción. Ahí está claro. Y si no, ¿cuáles son todas esa información que está circulando sobre contrataciones, funcionarios de gobierno que se ven vinculados a contrataciones con el gobierno? Ahí está, a disposición. Eso ha salido en los últimos días. Todo lo que ha circulado sobre esas contrataciones para el famoso hospital de Circo, que no termina de ser una enorme interrogante. Esas enormes contrataciones de agricultura, cuyos manejos son claramente fuera de la ley. Las instituciones tienen incluso problemas para llegar a hacer las auditorías, y si no, veamos lo que acaba de explicar la presidenta de la Corte de Cuentas, que dice que le piden un mes de plazo para empezar a ver el tema. Es decir, aquí hay una gran cantidad de elementos que en la realidad ya nos están llamando a los legisladores, a las legisladoras, a desarrollar con toda claridad una legislación y un procedimiento que sea adecuado a este momento. Y adecuado cumpliendo la ley, no saltándose la ley. Este tema es importantísimo, sí, y hay que tratarlo con la seriedad del caso, no con las prisas que algunos tienen. Creo que este tema también hay que tenerlo muy en cuenta. Y una precisión muy importante. Hemos insistido grandemente en que en este caso se beneficien las micro pequeñas empresas. Sí, hay que ver bien esos criterios. Si no hubiéramos abierto la discusión para que vinieran algunas organizaciones en esta semana a discutir el tema del fideicomiso, no se hubieran encontrado muchas de las precisiones que ellos nos están requiriendo. Ese tema es importantísimo, porque lo que hay que diseñar es un fideicomiso que beneficie a los pequeños, a los micro, a los medianos, pero que no excluya por criterio. No queremos un fideicomiso que queda en declaración en beneficio de los micro y pequeños, pero que en la práctica quedan criterios que excluyen. Este tema es importantísimo. Hay que tomar la opinión de los micro, pequeños empresarios, de los informales. Hay que precisar esos temas, porque lo que sí queremos es que se incluyan. Creo que esos elementos son parte de lo que debemos de asegurar que quedan, y que queda bien hecho, en una muy buena propuesta de decreto. Pero hay que asegurarse que esos elementos quedan y que no tenemos incompatibilidades con otros. Hay temas ahí que tienen que tener un tratamiento y una adecuada formulación de acuerdo a todos los marcos de ley que tenemos. Este tema es importantísimo, pueblo salvadoreño, que quede claro, dado que en esta tarde hemos tenido ciertos manejos que nos parece que están alejados de la realidad. Muchas gracias, presidente, y para claridad del pueblo salvadoreño, que lo hemos hecho estas precisiones, porque creo que son lo más necesario para que puedan tener una información más clara. Muchas gracias, presidente, y muy buenas tardes, colegas. Gracias, diputada.